Mi querida Francis, así es, las quejas, la agonía, la molestia y la preocupación por el alto costo de la vida versus el desempleo, los niveles de desempleo preocupan. Vamos a acercarnos aquí con la amiga, que es amiga nuestra y por supuesto nos platica cómo está la situación. Amiga, preocupados porque no hay empleos formales y también la canasta básica está mucho más onerosa. ¿Qué impacto han recibido ustedes hasta el momento? No, pues sí, la gente está bien preocupada porque no le suben a los sueldos y a todo le han subido. En el mercado cuando uno va ya ni le ajusta ya. De la situación del desempleo, ¿sus hijas han logrado colocarse o por el contrario decidieron trabajar con usted o emigrar porque no encontraron trabajo? No, mis hijas, gracias al Señor, pues aquí está ella conmigo, pero las otras emigraron porque aquí no hay trabajo. ¿Hace cuánto se fueron sus hijas de acá? Una tiene 8 años, el otro tiene 4 y el otro 6. Al final, ¿cómo ve usted la situación? ¿La gente cuando viene y les consume también se preocupa por el costo de los productos? Sí, pero gracias al Señor que fíjese que nosotros siempre tenemos siempre el mismo precio. Son fieles, son fieles. Sí, nosotros aunque mejor le echamos un poquito menos, pero no le subimos, sí. ¿Qué le exigirían ustedes como amigos al gobierno como tal o a las organizaciones que correspondan? Que den trabajo, que la gente por eso emigra, porque no hay trabajo aquí. Eso es lo que queremos, trabajo, sueldos, que le suban a los sueldos y que le básica. ¿Su nombre, mi amiga? Miriam Mirtila Castellón. Muchísimas gracias, doña Miriam. Muy amable, doña Miriam. Fíjense que había aquí algunas personas que también estaban desahogándose con nosotros y hemos consultado a varios y bueno, al final no han querido hablar. Mi amiga, solo le consultamos a usted también qué piensa del tema del desempleo. ¿Hace cuánto usted está empleada acá? Bueno, le da pena, no la vamos a seguir, no la vamos a molestar, pero voy a avanzar por acá. ¿En qué sentido? Me acompaña mi querido César. Hay cierta distancia, pero por el hecho de escuchar de viva voz de personas opiniones en referencia. Vamos a molestar aquí al caballero, pero le vamos a tapar ahí. ¿Cómo está? Todo bien. Solo quiero consultarle su opinión sobre el tema de desempleo. ¿Cómo ha visto usted la situación de la juventud? Aunque usted lo veo que labora, pero amigos, familiares que están pasando situaciones difíciles buscando trabajo. No les sabría decir. No tengo... ¿En su familia todos trabajan? Sí, ¿todos? Sí. Gracias a Dios, sí. ¿Desde hace cuándo? Hace poco. ¿El salario les ajusta? No siempre, pero sí, podemos sobrevivir con... ¿En qué situación se ven más difíciles ustedes, apretados económicamente? ¿Con la canasta básica o servicios públicos? La canasta básica y el incremento de la energía eléctrica. ¿Cuánto gastan ustedes pagando en energía? Bueno, en mi casa sale en 1.200. ¿Y en canasta básica? No le podría decir un... variable. Es variable. ¿Su nombre, por favor? Brian Sánchez. Muchísimas gracias, Brian. Muy agradecida. Le vamos a respetar a Brian aquí, por favor, mi querido César. Muchas gracias, Brian. Que esté bien. Y bueno, ya escucharon ustedes, en su familia todos están trabajando, gracias a Dios. Sin embargo, siempre se ven apretados en dos sentidos. En el sentido de canasta básica y en el sentido de pagar la energía eléctrica. Yo me vine caminando hasta acá para ver si podemos abordarlo a caballero. ¿Cómo está? Bien. Buenos días. Bien. Lo vemos que vende juguitos. ¿Cómo ve usted la situación del desempleo en nuestro país? No hay. Por eso uno busca qué hacer para poder pasar. Sí. ¿Hace cuánto vende juguitos? No, como 2 años acá. ¿Y cuánto tiempo usted ha buscado un empleo formal? Es que a mí no, nunca me ha gustado, yo siempre me ha gustado el negocio. ¿Usted no? ¿Siempre le sabe el comercio? Sí. ¿Sus hijos, su familia, su esposa, ellos trabajan? Sí, también. Y de aquí mantenemos también. Sí. ¿Nunca han buscado entonces un empleo formal? No. ¿Y sus hijas y su esposo? Sí, ellas sí trabajan. Sí. Ellos sí. ¿Y les costó mucho encontrar trabajo? Sí, también, sí. ¿Y los salarios son buenos? No, bajo. ¿Cómo se responsabilizan con todo lo que tienen que pagar en su hogar? ¿Cómo se dividen? No, así, ahí a lo poquito que uno hace, ¿y qué va a hacer? Es decir, ¿coyol quebrado? Coyol comido. ¿Usted aquí de Tegucigalpa? No, yo soy de Minas de Oro, Comayagua. ¿Qué le exige usted al gobierno finalmente para lo que resta de 2024? No, que tiene que mejorar las cosas, pues. Sí, porque mire cómo estamos pasando esta situación. Entonces hay que mejorar, tiene que mejorar. ¿Su nombre, caballero? Mario Díaz. Muchísimas gracias, don Mario. Muy amable, muy agradecida. Las opiniones sobre la situación de empleo y economía en nuestro país. Franci, con usted.